que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un cielo tipo 6:30, con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que vimos, ¿te acuerdas? A la mañana me pone bien, muy bien. Yo quisiera saber si te iba a la breve, a siempre comprar café. En la casa gusta café, a la mañana me pone bien, muy bien. Yo quisiera saber. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecemos? Nosotros aquí en Café TV muy contentos de que nos acompañen como todos los días. Hoy martes un programa espectacular, que seguro serán temas de su interés, así que no se desconecte de nosotros. Queremos también mandar un saludo a todos nuestros queridos compatriotas que nos acompañan todos los días a través de vía streaming en www.mediospublicos.es. Hoy martes, declare usted que será un gran día en su vida. Si está atravesando por situaciones difíciles, pues déjelas a un lado, sonríale a la vida y pues pa'lante. Chicos, ¿cómo amanecen? Mi querida Ame, qué hermoso mensaje y arranco este martes lleno de energía y aquí en Café TV. Primero mandando un fuerte abrazo a todos los obreros textiles de nuestro país porque hoy se celebra su día. Así que si usted es parte de este gremio, gracias por ser parte de la economía y del sostén de nuestro país. Más adelante les vamos a dar un poquito más de datos. No deje de conectarse con nosotros a todas las redes sociales y gracias por estar aquí en Café TV. Yo estoy disfrutando de la buena música que nos pone aquí nuestro sonidista Richie y sobre todo enalteciendo a nuestros artistas nacionales. Ponte un set con el Feeling Sudaca. ¿Te acuerdas que cuando fuera del país tratan como de minorizarnos con el término, oye, tú eres un sudaca? Mira, nuestro artista Audi quiso hacer un tema con esta frase y mira, todo el mundo se pone a bailar con este tema. Me encanta, Audi. Un besito para nos ti. Nos ponemos once. Pero ya, ponerte pilas, ¿verdad? Por si acaso. Pónganse 11 ustedes. Pongámonos 12. Despabilese, como quien dice. Cafecito, prepárese su cafecito ahí en casa también. Así que buenos días con todos. Oigan, pero me falta alguien. Sí, falta. Nos falta nuestro grillo bello. Nos hace falta aquí en estudio. Yayo está desde exteriores. Nos tiene un tema interesante desde las calles Eloy Alfaro y 6 de diciembre. Así es. Más adelante nos vamos a conectar con él. Y también les quiero comentar que muchas personas ya nos han escrito para ser parte de nuestro segmento Reportero Urbano. Recuerden que es un segmento tan chévere para que ustedes experimenten cómo es esto de la televisión, venir a un estudio, editar tu nota, preparar tu guión. El día viernes les voy a traer una nota súper interesante sobre la capoeira, así que pilas ahí y no dejen de escribirnos para ser parte del Reportero Urbano en Café TV. Reportero por un día. Ame, y hoy vuelve el segmento que más me gusta, bueno, aparte de Papás en Acción, ¿no? Claro está. ¡Súper práctico! ¡Vuelve hoy! Me encanta, los chicos con sus consejos, que sí, mira, siempre nos pasa algo en casa, en la calle, en el trabajo, y qué bueno que los chicos estén experimentando cosas nuevas para darnos esos tips y poder salir de apuros, pero así, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora vamos a empezar con la gamuza, ¿no? ¿Cómo limpiar, por ejemplo, los zapatos de gamuza? Yo por ahí tengo algunos y también les sugería a los chicos que por favor me avisen si necesitaban zapatos, pero no me tomaron en cuenta. Le tienen que prestar atención a las dos fórmulas que proponemos hoy día en Súper Prácticos, y miren que la fórmula ganadora nació como un accidente. Un televidente nos escribió, nos dije, ¿sabes qué? Un día estaba comiendo algo, se me cayó un poquito en el zapato de gamuza, lo empecé a limpiar y mi zapato quedó como nuevo. Así que es una excelente fórmula para dejar como nuevo, quitar las manchas de los zapatos de gamuza. Oigan, qué bueno. Estamos dentro del Michel Ambrés. Qué contagiantes esos ritmos, ¿eh? Mi querido Richie. Hoy también vamos a hablar en el segmento Papás en Acción sobre mi primer novio, pero no el mío, tampoco el de Michelle. A ver, póngame una cancioncita ahí, mi primer novio. Es que cuando aparece el primer novio en la adolescencia, sobre todo en las mujeres, los papás siempre tienen millones de preguntas. Por ejemplo, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué de dónde es? ¡Tiempo libre! Ahí está la canción. La ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Es un ladrón! Es la canción himno de los padres, sobre todo cuando su hija tiene su primer novio, no saben cómo actuar, qué hacer, si invitarlo a la casa o no, aceptarlo, qué límites poner. Por eso tenemos con nosotros a una invitada muy especial, la psicóloga Ivonne Jácome. Más adelante estará con nosotros. Claro que sí, un programón el día de hoy. Cómo no mandar un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos que nos ven a través del paquete latino de DirecTV. Ya estamos también conectados en el Facebook Live, así que no dejen de escribirnos de esos lindos mensajes. Y por supuesto, seguimos celebrando a la mujer.
mujer. Durante todo este mes, recuerden que estamos en una campaña donde queremos cambiar el uso de esta frase, mujer tenía que ser. Muchas veces la utilizamos de manera negativa para denigrar a las mujeres, pero desde hoy nos comprometemos a utilizarla de manera positiva. Así que chicas bellas ahí en casa, mujer tenía que ser. Ahí está el hashtag, no sé si tenemos ya la capsulita para... Vamos con la cápsula, entonces vamos a ver. Mujer tenía que ser. Tania Espinosa, madre de tres hijos. Desde muy temprano los prepara para la escuela. Por la tarde los alimenta y ayuda con las tareas para el siguiente día con el mejor de los ánimos. Mujer tenía que ser. Buen día, señorita. Esa es la energía que necesitamos, mi negri. Siempre nos están siguiendo en las redes sociales que la negrita siempre le pone su swing aquí en Café TV. Siempre. Tiene su sabor, una ¿verdad? Belleza, una belleza. Es porque me ponen música. Si no me ponen música, miren, no. Esta negrita no hace nada. Muy bien, estamos ya listos porque queremos conversar con nuestro compañero Yayo Vicuña. ¿Cómo estás, Yayo? Muy Yayito. Buenos días. ¿Dónde estás? Yayo, Yayo. Hola, Michelle Ame. Querido amigo. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bastante bien, bastante bien. ¿Tú cómo estás? Oigan, ¿qué tal el frío hoy día en Quito? Nada, ahorita salió el sol. La mañana, sí, está abrigada, no está tanto frío. Va a salir el sol, esperemos que por la tarde no llueva. Seguramente va a llover. Oigan, ¿en qué se hallaba? ¿No? Que estaba escuchando ahí una música, pero... Cortavenas. Cantémosle. Sobre incómodo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es el tema central de hoy, mi querido Yayo, es mi primer novio. ¿Cómo fue tu experiencia cuando llevaste a casa a tu primera novia? ¿Y a qué edad fue también, no? ¿Me decías algo, Silvi? Te decía, Silvi, que el tema de hoy en Papás en Acción es acerca de mi primer novio o mi primera novia. ¿Cuáles son las preguntas que hacen nuestros padres cuando llegamos a esa persona a casa, no? Yo me imagino que las madres con los hijos son muy celosas. ¿Contigo cómo fue, ah? ¿Qué tal esa experiencia? Silvi, no te escucho a ti, no sé por qué no te escucho muy bien. Bueno, en todo caso, señores... quiero informarles que estamos aquí en la avenida 6 de diciembre y Voz Mediano. Justamente se está llevando a cabo una campaña muy interesante de una alternativa de movilidad en nuestra ciudad, y es Cabify quien nos propone un cambio con el tráfico de la ciudad de Quito, Guayaquil también. Entonces, más adelante estaremos hablando con el gerente para que nos cuente más los detalles sobre esta campaña. Y muy importante, ¿no? Porque yo creo que es uno de los puntos más álgidos que se toparon en el hábitat, que es el tema de la movilidad de una ciudad, el tema de dejar los autos en casa, el tema de usar otros medios de transporte alternativos. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, así que no se despegue de la pantalla de Café TV, que más adelante estaremos con toda la información. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un emprendimiento que también nació en otro país, pero que ya ha llegado al Ecuador y sin duda está brindando un servicio totalmente seguro, rápido y eficaz a todas las personas que prefieren dejar el auto en casa y salir en un Cabify. O a los que no tenemos auto también. También, claro que sí. Pero en una de las entrevistas que nos daba el gerente de la empresa decía que nuestra competencia no son los taxistas, para que este gremio no se sienta amenazado. Nuestra competencia es darle comodidad a la gente que tiene auto y prefiere dejar su auto en casa. Sí, ¿ya nos decías algo? Los usuarios mismos son la competencia de aquí. Como lo había dicho Michelle, es un emprendimiento, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya es una franquicia que nació en España, pero ya está en algunos países de Latinoamérica. Y la verdad que ha tenido grandes resultados en Quito. Ha sido una opción, un servicio seguro, eficaz y sobre todo despreocuparse de los tráficos que tiene la ciudad. Todo esto estaremos hablando más adelante, así que no se lo pierda, chicos. Ustedes continúan con más información en Café TV. Bien. Gracias, gracias. Mira que lo que me gusta también de este servicio, hay que destacar las cosas buenas, ¿no? Que también, bueno, tienen, siempre están a la orden del cliente, al horario que uno escoge, y se siente más seguro en realidad. Pero lo que me encanta además es que dan trabajo a personas que han estado ya varios años buscando, que por su edad no encuentran una fuente de trabajo. Hay muchas mujeres también que manejan sus carros personales, en este caso que ponen a servicio de la comunidad. Entonces es un buen servicio que hay que destacar. Así es, más adelante vamos a tener más información. Y como les mencionábamos al inicio del programa, hoy se celebra el Día del Obrero Textil Ecuatoriano, este gremio de trabajadores que desde hace muchos años han sido el sostén de la economía de nuestro país. Cabe mencionar que hemos sido reconocidos en otros países justamente por toda esta industria artesanal que se está dando en el Ecuador. Así que no sé si tenemos ahí unas imágenes para contarles un poquito más acerca de este tema. Ahí está.
El obrero textil constituye el pilar sobre el cual se apoya el desarrollo material de la República. Conmemorando la expedición de la Ley de Fomento Industrial y la organización de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador en 1943. Gremio soporte de la economía del país, donde los tejidos son parte ancestral de nuestras actividades que tuvieron auge desde la época precolombina hasta nuestros días. ¿Cómo no mencionar a la fábrica textil Imbabura, que se empezó a construir en 1924 y empezó a trabajar ya en 1926? Esta fue la segunda fábrica textil de nuestro país después de la industria algodonera Ambato, la ciudad de mi querida Amelina Espinosa, quien fue la primera industria textil de nuestro país. Bien, mira que un dato extra de lo que hablábamos de la textilera Imbabura, este ícono de la industria textil fue declarado Patrimonio Cultural Industrial en 2001, una década después inició su recuperación y fue convertido en museo de fábrica textil. Por años atrás hemos visitado como Café TV haciendo reportajes, un lindo lugar que usted puede asistir. Yo antes la verdad no lo conocía, así que fue muy grato también conocer de nuestra historia. Yo he tenido la oportunidad de ir a Quizapinta, chicos, y me encanta la calidad con la que confeccionan todo, sobre todo el cuero. He tenido la oportunidad de comprarme varias chaquetas hace 4 o 5 años, están intactas, intactas. De verdad, me encanta saber que es producto ecuatoriano hecho con manos de nuestros artesanos y que podemos decirlo con todo orgullo, mira, esta prenda me la compré en mi país. A buen precio y mira, dura mucho. De excelente calidad. Bueno, y hablando de Quizapincha, a mí me gustaría hacer un llamado. Yo visité Quizapincha hace aproximadamente unas 3 semanas. Estuve ahí por la ciudad de Ambato también. Y me gustaría que se pongan pilas los empresarios del sector porque no aceptan tarjeta electrónica y no hay cajeros cerca de la zona donde venden todos los materiales que están haciendo y todas las prendas que están fabricando, ¿no? Entonces, muchas veces hay turistas que llegan, que no llevan mucho efectivo en sus bolsillos, les toca ir hasta Ambato para poder sacar dinero. Y tú sabes que si quieres comprar más de 3 prendas en este sector, ya son más de $100. Entonces, un llamado al gremio de fabricantes de prendas de cuero, de Quizapincha, para que se pongan de acuerdo y que exijan que exista un cajero electrónico o al menos tener un lugar cerca donde la gente pueda retirar dinero para comprar esas hermosas prendas que hace. Muy bien, sí, me ha pasado, Michelle, lo que comentas. Está, bueno, quien no conoce Quizapincha de Ficoa de Ambato, sube usted unos 20 minutitos, está ahí donde puede adquirir estos productos. 100% cuero, pero hay que también destacar las cosas buenas, pero en este caso las cosas negativas, porque los turistas también necesitan esas facilidades, ¿no? Así que ojalá si nos están escuchando podamos llegar con este mensaje a ustedes. Y en relación a este tema tendremos una microonda en vivo y en directo desde el Centro de Exposiciones Quito el día jueves, relacionado todo a la industria textil, así que por ahí estaremos nosotros dando nuestra presencia y también dando a conocer todo lo que se está generando en esta industria. Ahora vamos a darle paso a nuestro segmento Papás en Acción, lo que hemos estado promocionando desde el inicio, Mi Primer Novio, pero antes, como siempre, un dramatizado. Vamos a ver quién en ustedes en casa se siente identificado con esto. ¿Esto qué es esto? Papi, ya que... ¡Papá! ¿Qué haces? ¿Por qué coges mis cosas? A ver, señorita, en primer lugar me bajas la voz. Y en segundo lugar quiero que me expliques quién demonios es este tal AB de la carta. Y esos son los dulces que te está regalando. ¿Qué crees? ¿A cambio de qué? ¿Qué crees que es gratis?
Papá, cálmate, ¿qué te pasa? No tiene nada de malo en recibir detalles de alguien que me gusta. Todas mis amigas tienen novio, ¿por qué yo no? Porque no se me da la gana. Vos estás muy chiquita para tener novio y lo que me interesa a mí es que te pongas a estudiar. Eso es todo. En la casa gusta café, a la mañana me pone bien. Pero qué penita, qué penita. Nos ha pasado. Nos ha pasado. Mi primer novio es el tema de Papás en Acción. Hemos invitado a la psicóloga familiar Ivonne Jácome para abordar a fondo este tema. Ivonne, bienvenida. Muchísimas gracias. Según el dramatizado que vimos, el papá entró al cuarto, vio el arreglo floral, vio una carta, quizás del novio, obviamente, de la niña, y su primera reacción fue tirarlo. Terrible. En casa, ¿cómo nos identificamos con eso? Terrible, porque, a ver, primero todo esto es una intrusión, ¿no? Y cuando nosotros tenemos hijos adolescentes, lo primero que tenemos que seguir practicando, porque no es que comenzamos a hacerlo cuando ellos son adolescentes, esto es desde la niñez, el respeto, ¿no? El respeto al otro. Entonces, no puedo ser intrusivo, meterme a la habitación, hurgar sus cosas, romper sus cosas. O sea, eso ocasiona un dolor en la parte emocional, ¿no? Acuérdate que son adolescentes, adolecen. Entonces, todo les afecta de diferente manera. Entonces, en una edad como la que aparenta la niña, que serán 14, 15 años. 14 años, 15. ¿No? Donde realmente es importante más bien la confianza, el acercamiento, la flexibilidad, ¿no? Y hay competencias que los padres tienen que desarrollar, definitivamente. Cuando tú estás embarazada, ¿no es cierto? Los padres están esperando un niño, son 9 meses donde se preparan para esto, ¿no es cierto? Para recibirlo, para la estimulación temprana, etc. Entonces no puedes esperar que el adolescente tenga 13 años para comenzar tú a leer qué se hace, ¿no es cierto? Y cómo se investiga. Claro. Es muy importante. Por eso, acceder a ellos desde muy pequeños. Hay conversaciones que son adecuadas. Hay conversaciones que son adecuadas incluso para que escuchen los otros hermanos y opinen, y si él quiere que esto pase, ¿no es cierto? Cuando los niños comienzan con una curiosidad sexual incluso, desde muy pequeños. Entonces, digo conversaciones adecuadas porque la sexualidad es algo que se relaciona y está íntimamente ligado con el tema de la afectividad. Entonces, cuando tú quieres hijos que no comiencen, porque el miedo es, ¿no es cierto?, que empecemos a tener situaciones de este índole, ¿no es cierto?, de relacionamiento con otra persona. Entonces, el miedo hace que los padres reaccionen de esa forma. Bueno, algo súper importante para los padres, hay que aprender a tener ya un hijo adolescente, ¿no? Una cosa es tener un hijo pequeño, prepararse en el proceso del embarazo que viene un bebé, pero también informarse un poco más de cómo hablar con el adolescente. Doctora, según lo que vimos en el dramatizado, ¿realmente hay temor por parte de los padres porque al tener un novio o una novia te puedes descuidar de los estudios o hay celos por ahí? ¿Qué es lo que está pasando? De todo un poco, ¿no? Sí, es una mezcla completa de emociones porque las madres son tan dueñas del hijo como el padre es tan, ¿no? Celoso y posesivo de su hija. Exacto, es una relación de toda la vida. Entonces, más bien hay que aprovechar esa coyuntura para establecer canales de diálogo, ¿no es cierto? Y poder, sobre todo, desarrollar esa escucha al adolescente. Entonces, cuéntame, y te voy a contar también de mi experiencia, lo que me ha pasado a mí, lo bueno y lo malo. Te tengo una noticia, te van a romper el corazón. Oh. Esa, porque es parte de tu crecimiento emocional, es parte de todo eso. Entonces, ¿cómo se desarrolla la afectividad cuando un niño es pequeño y le das a cuidar un perrito? Desde que es chiquito, un perrito, un gatito, una mascota, él comienza a hacerse responsable de eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo es su afectividad hacia los demás, o sea, el respeto que tiene que sentir por sí mismo y el respeto hacia las otras personas, ¿no? En este caso, su novia, su novio. Al principio del programa estábamos un poco jugando con esto de que, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es porque los padres también empiezan con el bombardeo de preguntas y empiezan a ser como de abogados o de jueces, a estar investigando todo, pero de cierta forma también tienden a subestimar la relación de su hija. ¿Cómo no caer en eso, doctora? Lo primero es no hacer proyección sobre los hijos. Muchos padres que han tenido que casarse, digo yo porque han sido padres muy jóvenes,
y el típico, ¿no? O sea, metí la pata, ¿no? Lo proyectan hacia sus hijos. Entonces, no quiero que te pase esto, entonces no quiero que estés a solas, no quiero que te vayas, no quiero que salgas, o sea, no puedes encerrarlo, claro, ¿no? Entonces, realmente dejemos una de hacer proyección, esa paranoia, ¿no? Y el interrogatorio es completamente innecesario cuando hay comunicación previa. Entonces, cuando yo doy información, doy datos, abro espacios en mi casa para poder comunicarnos, ¿no es cierto? Le doy paso a que me cuente las cosas. También vigilo, porque todos sabemos que si los chicos pasan demasiado tiempo a solas, entonces hay que tener reglas en la casa, ¿no es cierto? Que el chico entre. Queremos conocerlo. Si es de tu elección, debe ser una buena persona, ¿no es cierto? Porque tú haces buenas elecciones y las haces desde que eres pequeño. Entonces, eso es reforzar el tema de su afirmación como persona, de que te respeto tus decisiones, de que te escucho también, que estoy aquí para ti. Perdón que me ponga como ejemplo, querido Michelle, pero en mi caso, cuando era adolescente, hace mucho tiempo atrás. Reciéncito, ¿no? Un par de años. En mi casa me decían, yo prefiero que traigas a tu novio a la casa que a que estés en la esquina con alguien. Entonces, en este caso, doctora, ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Los padres, en este caso, cuando descubren que su hija ya tiene novio, ¿qué tienen que hacerlo? ¿Invitarlo a que venga a la casa o estar alejados totalmente? Miren, esta era de la tecnología donde estamos tan fríos, ¿no? O sea, la gente ahora se comunica mucho y te invitan a la casa y todo el mundo está con el celular y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que un poco hay que desarraigarse de eso. Por otro lado, invitar sí, pero tener actividades que sean como interesantes para los adolescentes, como por ejemplo, invítale, vámonos de camping, hagamos una excursión, cocinemos dentro de la casa, ¿no? Hacerlo, ¿cierto?, parte de la familia. Exacto, integrarlo, ¿no? Y ahí vas a ver la reacción que él tiene frente a uno u otro evento. Ahí vas a tener un espacio para no interrogarle también, porque eso es tan incómodo para un adolescente, claro, pero decirle, ¿no? ¿Y cómo es tu familia? ¿Y cuántos hermanos son? ¿Y han cocinado ustedes? ¿Y sabes hacer esto? Y lo que sea. Entonces, el chico también va a poder expresarse, o la chica, ¿no? Entonces, esos son espacios muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para que el adolescente se sienta cómodo también. Sí, si nos basamos en el dramatizado que vimos, seguramente el padre no quiere que el novio pise la casa. ¿Cómo puede actuar en ese caso un joven para que su novio o su novia se integren a la familia de una manera positiva y que los padres tengan esta apertura, que se den cuenta que no es alguien que te va a desconcentrar y que no es una mala persona y que tus estudios van a seguir siendo los mejores como siempre? Me parece que no es labor del adolescente. Esa siempre es labor del padre. Le das una kamikásica labor al adolescente, tratando él de ser como el terapeuta, como el, no sé, la persona que media entre los padres y el novio. Lo que va a hacer es, sí, ocultarse, va a tener relaciones clandestinas y ahí sí damos paso a que ocurran muchas cosas, ¿no? Porque está como suelto y también indefenso. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, previo es el tema del acercamiento. Nos cuesta muchísimo, ¿no?, dar ese paso, pero empecemos desde que son pequeñitos, ¿no? E ilustremos situaciones. Doctora, dentro de esta flexibilidad y este acercamiento del que usted menciona, también habría que establecer límites, porque, por ejemplo, en las visitas a la casa, el novio quizás hasta altas horas de la noche va a estar ahí, llamando por teléfono casi que todo el día. Entonces, ¿qué límites habría que establecer para que se diga, bueno, yo te permito que tengas una pareja, un noviecito por ahí, pero bueno, también no tienes que descuidarte de las otras cosas? Lo primero que tengo que hacer es hacer un tema preventivo, que los adolescentes no se den cuenta que estás en ese tema de la supervisión. Entonces, recordarle a ellos qué metas tienen, cuáles son tus sueños, ¿no es cierto? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿No? Entonces, obviamente, no creo que ningún adolescente diga, ah, no, pues yo cargando un bebé, ¿no? O yendo a la escuela con un niño de 6 años. Lo dudo. Entonces, sí, porque tienen otros sueños. Hacer énfasis en esos sueños e ideales es tan importante para decirle, ok, y en esos sueños, ¿dónde entra esa persona en tu vida? ¿Cómo calza? ¿Cómo debería ser esa persona que quieres en tu vida? Mucho antes de que tenga novio. Entonces, así le vas dando una visualización de esto. Ahora, si quieres tú que el adolescente sea parte e integre muchas situaciones, es importante darle también el valor que esto tiene.
el tema de los estudios no tiene por qué ser descuidado en la medida en que el chico tiene metas o la chica tiene metas y tiene objetivos y tiene un mundo. Porque una cosa es que tú eres mi vida, sí, o sea, pero yo tengo un mundo también. O sea, claro. Tengo mis amigos, tengo actividades extracurriculares, ¿no? Los chicos, muy importante, que el karate, una serie de cosas, las chicas, los chicos, digo, no solo, porque no son solo deportes para hombres, ¿no? Claro. Jóvenes, adolescentes que comienzan a incursionar con temas de, por ejemplo, el fútbol, la equitación, todo lo que te permite a ti, o sea, tener cosas curriculares donde puede o no integrar a esta persona, ¿no? Pero que no te vaya aislando y cerrando el mundo. Entonces, es algo que los padres tienen que estar muy, muy dispuestos. Ahora, hay un tema que sí no es negociable, ¿no? Y es, nosotros hablamos de reglas, pero yo creo que más bien son los acuerdos. O sea, a ver, quedemos de acuerdo. ¿Qué te parece a ti tarde? ¿Qué te parece a ti mucho? Para que no sienta que viene desde el adulto, ¿no? Uh-huh. La imposición, la verticalidad. Entonces, es abrir un tema de una negociación, ¿no? Una negociación. Exacto. Entre padres e hijos. Quería consultarte algo ya para concluir. Uh-huh. Con el tema sexual, ¿crees que hay mucho temor también por parte de los padres cuando ya están teniendo una pareja? Por ejemplo, de todas las personas que te visitan en el consultorio, hay mamás o papás que llegan, uy, sí, estoy preocupado, si mi hija, mi hijo, cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Y cuál es la guía que deben tener? Obviamente, la comunicación es importante en este caso, porque no vas a tener miedo de eso cuando tu hijo o tu hija ya tengan una pareja. Ya, lamentablemente la visita llega ya cuando el adolescente o la adolescente o está embarazada o tiene algún problema. Entonces, no hacemos prevención. Y pensamos que el terapeuta va a solucionar el tema o el contexto, que yo, es mi responsabilidad, mi hijo es mi responsabilidad. Ojo, los padres no son amigos de los hijos. El hijo es tu responsabilidad. Y muchas veces, aunque él diga, madre, me arruinaste la vida, padre, me arruinaste la vida, porque haces algo para separarle de una persona que definitivamente no es conveniente, porque sabes que puede arrastrarle un mundo oscuro de drogas, ¿no es cierto? De cosas muy feas que ahora se dan. Porque, por ejemplo, el chico tiene 21 años y la niña tiene 13. Claro. ¿Qué hacemos con una brecha tan enorme en una relación? No, yo no puedo permitir eso. No, y no es que mi amiga también la tiene, o sea, tu amiga es tu amiga, yo soy tu mamá, y aquí hay ciertos principios en esta casa que tú sabes, los compartes y los vives. Entonces, no entiendo qué hace un muchacho de esa edad con alguien tan chiquito. Además, eso podría ser, o sea, es hasta ilegal. Claro. ¿Me explico? Entonces, y el que los chicos permanezcan solos tanto tiempo, etcétera, tú sabes que, o sea, hay situaciones en las que vamos mirando, ¿no es cierto? Un beso. Se acaloran, ¿no es cierto? Los muchachos saben hasta dónde tienen que llegar. Entonces, son temas de conversación en casa. Mi primer novio, un tema que da para muchas aristas. Encantados con la presencia de la doctora Jacome. Esperamos tenerla muy pronto. Muchísimas en nuestro gracias, programa. Gracias, gracias por doctora. Estar con nosotros. Amén. Lo que sí les decimos, si su papá, si su abuelito, si su abuelita le dicen, ese chico, esa chica, no me gusta a usted, hágale caso, por favor, que porque siempre tiene la razón, así que yo le recomiendo que le haga caso. Vamos a seguir saludando también a nuestros amigos televidentes que nos acompañan ya en Facebook Live, hay muchos mensajes, gracias infinitas. Por aquí Marianita nos dice, felicidades, Jaime Aucay, saludos desde Estados Unidos, felicitaciones por su magnífico programa, éxitos y muchas bendiciones, gracias Jaime. Adriana Rodríguez, saludos, interesantes programas de salud. Sería interesante que incluyan temas de adultos mayores. Gracias por esa sugerencia, Adriana, lo haremos próximamente. Por aquí también Óscar Espinosa, gracias amigos, de excelente información. Saludos desde Guadalupe, costa norte del Perú. Por acá José Segundo, saluditos desde Otavalo, qué bien, gracias. Iván Jiménez, un saludo para Café TV, en especial para tía Melina. Eres una ternurita, me dice, gracias Iván, no me conoce nada, no sé, mentira. Pero por aquí, no, sí soy. Por aquí dice Carlos Bolaños, la negrita como toda una mulata brasilera poniendo su encanto en la pantalla de Café TV. Oh, y esmeraldeña, por favor. Gracias. Gracias por esos hermosos mensajes. También aprovecho para mandar un saludito a mi prima María Judith Pastor, que nos está viendo y está un poquito delicada de salud. Pero más adelante, recuerde que tendremos un tema importante, las fechas de vencimiento del pago del impuesto a la renta. Estaremos ya con un delegado del SDI y Yayo está en exteriores para contarnos también más información. Ya venimos. Oliendo a suegro, por esta zona todos están oliendo a suegro, oliendo a suegro, oliendo a suegro. No hace falta ver tu sala para creer que ella es el ángel que Dios me mandó.
supuesto también gracias a quienes nos acompañan y nos transmiten esa energía. Nos escriben y nos dicen que nosotros les transmitimos, pero en realidad son ustedes quienes nos motivan a estar aquí y con mejor información. Estamos ya con Yayo vía microonda. Yayo, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? No, me dicen mismo, no. En un ratito. Chicos, ¿qué tal? ¿Se quedaron pensando ustedes con la doctora, no? De sus temas de mi primer novio, mi primer amor. Sí, ¿dónde? Yo lo vi a Michelle muy pensativo por ahí. Yo creo que... Bueno, mi mamá siempre agrega mucho a todas mis novias a Facebook. No sé si eso esté bien o esté mal, pero mami, pilas ahí. Para seguir en los pasos, por si acaso. Sí, los pasos. Ni bien, así un medio like. Agregada. ¿Quién es? ¿Es hola, tu entonces? Mami me está agregando a Facebook. Ay, qué lindo. Oye, pero es que las mamás también ven eso como una estrategia. Voy a hacerme amiga de la novia de mi hijo para conocerla mejor y al enemigo se lo tiene cerca. ¿Qué les parece si seguimos leyendo algunos mensajitos también de redes sociales mientras nuestro compañero Yayo Vicuña ya se prepara vía microonda para un interesante tema? Por aquí, Freddy Santander, mi Ecuador, lindo Ecuador TV también me dice Freddy. Un saludo a nuestro compatriota Juan Cuello. Un saludito, nos dice, él nos escribe todos los días, me parece que vive en Nueva York, Juan Cuello Mendoza. Díganos dónde vive para irle a visitar, ¿no es cierto, chicos? De hecho, Michelle va a estar en unos días por España. Así que si usted también tiene algún emprendimiento, algún negocio por allá, escríbanos y Michelle va a ir. Tú vas vamos a coordinar, ¿no? Vamos a coordinar ahí para hacer algunas notas con emprendedores ecuatorianos que están en otros países. Por acá también nos escribe Graciela Ávila. Un saludo desde Madrid hacia Ecuador. Gracias, Graciela. Merci, gracias por compartir con todos. Saludos desde Alicante, España. Rocío Pérez, muy buenos días, amigos de Café TV. Tengan un hermoso día. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Para usted también, gracias infinitas por escribirnos, chicos. Qué lindo, qué lindo. Esos son los mensajes que nos dan fuerza para seguir cada día en Café TV. Recuerden nuestros horarios. Estamos de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana y los sábados a las 7:30 de la mañana con lo mejor de toda la semana. Tenemos ya listo a nuestro compañero Yayo. Yayito, ¿qué nos Chachito? Tiene? Hola, chicos, ahora sí estamos listos. Seguimos aquí en la 6 de diciembre y voz mediano. Tuvimos que movernos un poquito, creo, lo ideal era estar en el semáforo. Pero en todo caso, seguimos acá con buena información. Vamos a hablar con Daniel Arévalo, él es gerente general de Cabify. Cabify es esta empresa que nace en España, que tiene muy poco tiempo acá en Ecuador y ya en algunos países de Latinoamérica, pero que ha dado una solución impresionante a la movilidad de las ciudades. Daniel, gracias por estar acá. Buenos días. No, gracias a ustedes. Un gusto poder estar contigo. Sí, la verdad es que súper contentos aquí con Cabify. Llevamos 8 meses operativos aquí en el Ecuador y pues sin duda, yo no tengo duda que esto va a ser el futuro en la movilidad. Esto contribuye significativamente a que la gente deje su vehículo en casa, eso mejora el tráfico, mejora la calidad de vida. Entonces esto va a ser un poco como agradecimiento al público de Quito y Guayaquil que nos ha abierto las puertas de tan buena manera. Se preguntarán qué hacen esos bichos voladores ahí con esos carteles, unos drones, con unos mensajes para los conductores de la ciudad. Pues sí, es la campaña que está emprendiendo Cabify para un poco concientizar a la gente, ¿no? Concientizar en el uso del auto, que deje el auto en casa, como lo dijo Daniel, que use medios de transporte alternativos. Pues y en esta opción, en esta oportunidad, pues tenemos esta opción que es Cabify. Daniel, el objetivo de esta campaña que ustedes están emprendiendo lo van a hacer tanto en Quito como en Guayaquil, que son en las dos ciudades que hoy por hoy está Cabify presente. Sabes que súper contentos es la tres motivos. Uno, campaña innovadora en tema de drones. De esto lo estamos replicando de países que nos ha funcionado muy bien, como México, como Chile, como Colombia. Es una campaña innovadora en las dos ciudades, Quito y Guayaquil. Dos, una vez más, es una forma de agradecimiento al público de Quito y Guayaquil que nos abrió las puertas de la mejor forma. Y lo más importante, no quiero dejar de destacar movilidad. Nosotros queremos que la gente deje su vehículo en casa, que mañana puedan usar Cabify gratis, que puedan ver que realmente esto es como tener tu vehículo propio y esperamos que con esta campaña aproximadamente 5,000 vehículos se queden en la casa. Eso va a mejorar significativamente el tráfico y la movilidad en Quito y Guayaquil. Seguramente habrá gente que nos está viendo y se preguntará ¿qué es Cabify? Señores, Cabify es una aplicación. Usted se la puede bajar en cualquier sistema operativo de celular. Se baja la aplicación
Cabify. ¿En qué consiste? En que usted ingresa sus datos y el número y una tarjeta de crédito. Próximamente también tendrán tarjeta de débito, ¿verdad? Próximamente la tarjeta de débito, ya estamos trabajando muy cerca de poder hacer el lanzamiento del débito. Hoy en día solo con crédito, pero muy, muy pronto tendremos las de débito. Al usted ingresar la tarjeta, la tiene registrada y usted solicita un Cabify. ¿Qué es un Cabify? Es un servicio de chofer privado. El vehículo llega donde usted solicita. El servicio es excelente, la persona se abre, le baja la puertita, le da su agua, qué música quiere escuchar, quiere aire acondicionado, y eso es lo que le gusta a la gente y es el cambio que necesita nuestra ciudad, ese servicio que la gente se lo merece. Exacto, nosotros creemos firmemente en que la calidad es un diferencial nuestro, además de la seguridad, todo el filtro de selección de conductores lo hacemos in-house, nosotros lo hacemos nosotros mismos, y la calidad del servicio sin duda es una de las cosas que más nos destaca. Entonces, mañana pueden ingresar el código en promociones día Cabify UIO5 y van a tener 3 viajes de hasta $5 en forma de agradecimiento ahí al público de Ecuador. ¿Con cuántas aplicaciones ustedes comenzaron y ahora cuántas solicitudes o cuántas aplicaciones tiene la gente ya? ¿Y con cuántos vehículos arrancaron y ahora con cuántos están? Sabes que esos números ya perdimos un poco el track de esa información. Lo que sí te puedo decir es que hemos crecido en nivel de pasajeros aproximadamente 30-40% mensual y a nivel de conductores aproximadamente 10-15% mes. Entonces, el crecimiento es exponencial, es una industria que crece muy rápido, súper escalable, y una vez más ahí agradecidos con el público de Quito y Guayaquil que nos abrió las puertas. Hay algo importante que usted debe saber. Atrás de todo este tema de Cabify, el tema del empleo, el tema de gente que se ha quedado sin empleo, de gente que está buscando qué hacer, la verdad, pues esta es una muy buena opción. Yo he tenido la oportunidad de usar y mucha gente está contenta, muchas familias, mujeres, hombres, profesionales, doctores, ingenieros, ponen a servicio su vehículo para Cabify. Es bien interesante, creo que de las cosas que más nos llena aquí como Cabify es poder invertir y generar empleo, ¿no? Tú generas un mundo de microemprendedores donde la gente con su vehículo genera ingresos, y la flota que tenemos de gente del sector público que trabaja de 5 a 10 de la noche con nosotros, gente universitaria, mujeres, la flota de mujeres de aproximadamente el 30%, porque es súper seguro para ellas también trabajar. Súper contentos con generar este universo de microemprendedores aquí en el país. Bueno, felicitaciones. Más adelante estaremos todavía con Daniel Arévalo hablando sobre esta campaña que emprende Cabify. Mientras tanto, vamos a ver una nota que han preparado sobre el SRI, este importante tema, que es de interés público y para todos. Veamos. El impuesto a la renta técnicamente es un impuesto directo. Lo que hace es generar ingresos al Estado para poder financiar las obras públicas en sí. Pero ¿por qué tenemos que pagarlo? Es para retribuir lo que el gobierno y el Estado nos ha dado nosotros, los ciudadanos, para poder desarrollarnos y tener herramientas necesarias para tener un ingreso. Las fechas de vencimiento por el impuesto a la renta comienzan desde el día 10 de marzo para personas naturales, es decir, debemos depender del noveno dígito del RUC. Comencemos. Si es que mi noveno dígito del RUC es 1, tengo que hacer la declaración el 10, si es del 2 del 12, si es del 3 del 14, y así sucesivamente hasta el vencimiento que sería el 9, que sería que tendría que declarar hasta el 26, y el noveno dígito 0 hasta el 28 de marzo. Si es que una vez que ha pasado el vencimiento, es decir, pongamos de ejemplo que mi noveno dígito es del 1 y no he presentado la declaración hasta el 10 de marzo, el día 11 comienza a correr tanto intereses como multas. Hay dos escenarios. Uno, cuando yo he generado un impuesto a pagar, el cual el valor tendría que ser 3% sobre el total del impuesto causado, más el interés que genere y esté establecido en el trimestre que haya determinado el SRI. En este, para efectos de este ejercicio, el interés es de 1.013% por cada mes o fracción de mes. Si es que, en el otro escenario, si es que el impuesto no ha generado ningún tipo de actividad económica, pero he superado la base imponible, la cual debería ser la declaración, para pagar es de 0.1% del total de ingresos que haya tenido. Invitamos a todos los contribuyentes a declarar y a pagar este impuesto. No se dejen pasar las fechas, porque sin duda el cumplimiento de cada una de sus obligaciones permite al gobierno a generar obras. Y si lo hacemos a tiempo, evitamos multas y sanciones. En la casa, butaca, ven, a la mañana me pone bien.
recuerde que si lo hace a tiempo, evita multas y sanciones. Desde el 10 de marzo ya empezaron las fechas de vencimiento para el pago del impuesto a la renta. Este tema tan importante que lo tratamos aquí en Café TV. Si usted tiene alguna consulta, por favor, llámenos a las líneas telefónicas que aparecerán ya en pantalla y escríbanos en redes sociales, especialmente el Facebook Live que estamos en vivo. Queremos dar la bienvenida al abogado Guillermo Belmonte, él es director zonal 9 del SRI. ¿Cómo estamos? Muy buenos días y bienvenido a Café TV. Cuéntanos, por favor, ¿qué personas exactamente tienen que hacer esta declaración durante este mes? Bueno, la invitación es a todas las personas naturales que en el mes de marzo tienen que hacer su declaración de impuesto a la renta. Recordemos que tienen que cumplir varios parámetros para presentar el impuesto a la renta. Primero, estar dentro de la población económicamente activa, que realicen facturación el año anterior, que superen 11.170 y que adicionalmente de superar los 11.170, si es que hay una persona en relación de dependencia, pero adicionalmente realiza una facturación en otro lugar, tiene que unificar los ingresos y tiene que hacer su formulario en línea. Ahora recordemos que tanto el 102 como el 102A son declaraciones que se realizan a través de la página web. Recordemos cómo era antes, ¿no es cierto? Esas páginas largas que parecían, las páginas que parecían sábanas para poder llenar de manera física. Y si es que al final en el casillero 800 nos equivocábamos, tocaba volver a hacerlo. Ahora se lo puede hacer en la página web los 365 días del año, las 24 horas del día, en especial el impuesto a la renta desde el 10 de marzo. Para las personas naturales hasta el 28 de marzo de conformidad al noveno dígito del RUC. Hoy día 14, el noveno dígito del RUC 3 es el que tiene que estar presentando solo hasta el día de hoy. A partir del día de mañana ya tiene multas e intereses. Entonces la invitación es que no se atrasen y contribuyan con el desarrollo del país. Claro. Del 10 al 14, por ejemplo, desde que empezaron, ¿cómo ha sido también la afluencia de gente de los trámites? ¿Se han estado acercando a tiempo? Lo importante es que ahora la ciudadanía ya no tiene que acercarse en el 100% de los trámites que tenía el Servicio de Rentas Internas. Ahora el 80% de los trámites que tiene el SRI ya se lo puede hacer a través de la página web. Eso ha disminuido el ingreso de personas físicamente al SRI y claro, ahora tenemos prioridad a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad y ellos son los que físicamente están acudiendo al Servicio de Rentas Internas y lo importante aquí es que ahora ya hay menos gente. Sí, tenemos días de alta afluencia, pero con los funcionarios que tenemos en el SRI hemos podido solventar sin que sobrepase los 30 minutos de espera en nuestras oficinas en la ciudad de Quito, por ejemplo. También para la gente que por primera vez va a hacer su declaración, tener en cuenta que la clave es muy importante. Sin esto no se puede hacer ninguno de estos trámites. Hay dos cosas importantes en la clave. El primero es que cuando se saque el RUC o vayan a hacer alguna actualización y no tienen la clave, tienen que pedir por primera vez y únicamente física, de manera física en las oficinas del SRI y después nunca tienen que entregar esta clave a una tercera persona. Siempre, sin cambiarla. Así es que vamos a necesitar que alguien nos ayude, le entregamos la clave, nos hace la declaración, pero después tendremos que cambiarle. Porque existen algunos fraudes tributarios que se generan con el mal uso de la clave. Recordemos que la clave del SRI es igual que la clave bancaria y nadie da la clave de la página web del banco a una tercera persona. Perfecto. Cuéntenos también, por favor, ¿qué pasa? ¿Cuántos años se deben guardar las facturas? Cuando nosotros ya declaramos, podemos guardar 5 o 7 años. ¿Qué pasa si no guardamos estas facturas? Bueno, son 7 años, lo decía Santiago en la previa. Y lo importante aquí es que tenemos que evitar cualquier sanción y también porque podemos ser requeridos por parte de la Administración Tributaria cualquier información que sustente nuestra declaración. La declaración está constituida por 3 pasos. Primero, el año anterior hacemos la proyección de gastos personales. En enero del año siguiente hacemos el anexo de gastos personales, en febrero del siguiente año hacemos el anexo de gastos personales y en marzo hacemos la declaración. Todo eso constituye un archivo que debemos tener físicamente y ese archivo lo tenemos que guardar porque el Servicio de Rentas Internas en uso de su facultad determinadora puede hacerle un requerimiento de información para poder determinar si los tributos que fueron pagados son los justos de conformidad al ejercicio económico. Hay que ser ordenados, entonces también guardar por fundas, por años, para que usted después no tenga problemas. Guillermo, por favor, recordemos cuáles son las sanciones de quien no ha declarado el impuesto a la renta. Bueno, hay varias sanciones, principalmente si es que nos atrasamos, es el 3% del impuesto causado, eso está establecido en el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno. También tenemos el interés
por mes o fracción de mes, que es el 1.5% de la tasa activa referencial, pero si el Servicio de Rentas Internas le llega a requerir su declaración a través de una preventiva de sanción y no cumple, la sanción puede ser la clausura del establecimiento o también una multa que llega hasta $1,500. Perfecto. ¿Alguna última recomendación también a nuestros televidentes para que se acerquen a tiempo o algo que se nos haya pasado? Solo recordarle que este no es un pago al SRI, es una contribución al desarrollo del país, ya que estos dineros van al gobierno central y después se redistribuyen a través de la policía, de salud, de educación, que sin duda el día de mañana lo vamos a utilizar todos los ecuatorianos. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde, hasta el 28 de marzo debe usted acercarse, o bueno, no acercarse, sino en realidad hacerlo en línea, este pago del impuesto a la renta. Silvi. Gracias, mi querida. Mira, te voy a leer ciertos mensajitos que nos llegan por acá. Dice Alberto Danilo Encalada, mucho trámite para ingresar. Alberto, el mismo dice, lo manejan otra vez de una plataforma que está en México y no tienen el control para ser accesibles en estas épocas. Alexis Mendoza, saludos desde Perú. Y también tenemos un saludo de Rolando, un saludo desde Lorca, Murcia. Besos, buenos días a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, no se olviden que más adelante estará con nosotros nuestro segmento Súper Prácticos para que usted aprenda a poder resolver los problemitas que se le surgen en la casa o en el trabajo con ciertos elementos que tenemos a nuestra mano. Vamos a la pausa, esto es Café TV. Regresamos con más de Café TV, señores, y recuerden que al que madruga un buen café le ayuda y esta es su mejor opción de lunes a sábado. Señorita. Al que madruga le da sueño a las 10 de la mañana y aquí mis compañeros entran a las 5 de la mañana ya a las... Se acaba el programa y ya no sirven los pobres chicos. Pero el que madruga encuentra todo cerrado. También. Lo importante es amanecer optimista, sonreír a la vida siempre y bueno, agradecer siempre a Dios por un día más de vida, por la salud, por el trabajo, porque amanecemos, nos levantamos para trabajar y no para buscar trabajo. Bueno, el que madruga a Dios le ayuda, si es del original, nosotros aquí le estamos cambiando, pero al que madruga, señores, Dios lo ayuda. ¿Qué pasa, Michelle, con esa canción de fondo? ¿Sí te escuchas? Gatas callejeras, a ver, cántela, cántela. Ven, Michu, Michu, ven para acá. La canción oficial de Michelle Camus. Pero bueno, aquí también estamos para divertirnos, pero aprender también consejos prácticos. Y esto gracias a nuestros compañeros de Súper Prácticos, valga la redundancia, donde ellos siempre nos dan esos tips, por ejemplo, de limpieza para arreglar algo y donde todos nos hacen muy útil y fácil la vida. ¿Qué tenemos hoy, Michelle? Así es, bueno, cabe mencionar que queremos seguir recibiendo mensajes con consejos y recomendaciones para aplicarlos en Súper Prácticos. Recuerden que siempre hay como que dos fórmulas dentro de este segmento y hay una ganadora para que usted también lo aplique en casa. El día de hoy vamos a mostrarles cómo limpiar y dejar como nuevos los zapatos de Gamuza. A mí me encantó este tip porque lo estoy aplicando en todos mis zapatos y también se lo recomendé ya a muchísimos amigos. Así que esto es Súper Prácticos. Todo es súper eficiente. Es súper económico. Por lo general, súper práctico. Ayudamos a resolver todo lo que ustedes no pueden. Pero cuidado, no todo lo que brilla es oro. También recibimos sugerencias. 3, 2, 1. ¡Súper prácticos! ¿Qué tal, señores? Del día de hoy les traemos dos fórmulas buenísimas para renovar y dejar como nuevos todos los zapatos de Gamuza. Así es, yo tengo estos zapatos cafés, no sé de quién son, pero los vamos a renovar. Mi fórmula es colorante vegetal, obviamente dependiendo del color de su zapato, con agua. Mezclamos un poquito, refregamos y van a ver cómo queda. Bueno, por mi lado tenemos una fórmula buenísima. Un televidente nos contó que mientras se comía una hamburguesa, le cayó un poco de mayonesa a sus zapatos. Cuando la limpió, dejó los zapatos como nuevo. Hizo esto con todos sus zapatos de Gamuza, no así que creo. Vamos a probar esta fórmula. Yo tampoco, pero aquí la vamos a probar. Mayonesa en un zapato. Mejor queda con los zapatos. Puede ser que funcione, que funcione. Bueno, vamos, manos a la obra.
Bien, señores, yo ya he finalizado y la mayonesa es un excelente ingrediente para dejar como nuevos los zapatos de gamuza. Pueden ver aquí mis dos zapatos, lo opaco que se ve el uno y cómo quedó como nuevo el que le apliqué mayonesa. Funciona esa fórmula, como también esta, podemos ver el antes y el después. Obviamente las líneas negras son los cordones que queman el cuero, pero vemos una gran diferencia. No se olvide usar colorantes vegetales, dependiendo del color de su zapato, obviamente, y le va a quedar acá. La tuya me parece que funciona muchísimo como para dar ese brillo, como para que parezca más nuevo el zapato. Claro que si quieren una solución inmediata para dejar como nuevos sus zapatos de gamuza, la mayonesa es la mejor opción. Así es, señores, la próxima. Esperamos más de sus comentarios y sus mensajes para... Perdón. ¡Está loco! ¡Súper prácticos! Hacer el pasito, ¿no? A los tiempos ya nos hacía falta este segmento. Hoy mismo hago, pero yo no sé qué pasa con Michelle, que no mismo, no aplica lo que pero practica. Pero si no estoy puesto zapatos, no estoy puesto zapatos de gamuza. Pero hoy pues será que a ver, a ver, estos zapatos son de cuero. Ya hicimos una fórmula acerca de los zapatos de caucho y de cuero y también la he aplicado, por eso están como nuevos. Estos eran zapatos de gamuza y recuerden que la mayonesa es una solución perfecta para dejarlos como nuevos. Quiero mandarle un besote y un abrazote a nuestra productora en este segmento por todo el trabajo que está haciendo Caridad Hurtado. Gracias, gracias, ¿por qué? Bella. ¿Por qué? Porque mujer tenía que ser. Ella también se hace cargo de los letreritos que ustedes ven siempre atrás de Café TV. Ese arte con tiza, pues, lettering es de hecho de... ¿Cómo se llama? Lettering. Lettering. En la próxima semana les vamos a traer un reportaje de emprendimiento acerca de este arte que se está poniendo de moda en nuestro país. Miren, miren. Bueno, no es justamente el que están enfocando. El de abajo. Es el de más abajito, por favor. Pilas, pilas. Estamos hablando de la tiza. Más, más abajo. Más. Estamos hablando de la tiza. Café TV. Y acá tenemos otro... A quien madruga, un buen café le ayuda. Oye, qué buena esa nota de limpiar los zapatos con mayonesa. Ya yo se quedó con las ganas, tus zapatos no se vio nada de cambio. Después de tocar... Ganó Michelle. Siempre gana Michelle. Siempre no sé Michelle, ya yo estaba pagando por yo el investigo, segmento. Yo investigo más, o sea, yo investigo más antes de aplicar las fórmulas al producto. Entonces. Veamos compañero, qué dice Yayo. Compañero. Defiéndete. Hola, hola. Ah, nos estaba escuchando. ¿Claro, escuchaste o no? Todo estoy escuchando, todo estoy escuchando. Bueno, ¿qué tal? ¿Ya le aplicó mayonesa a sus zapatos, mi querido Yayo, o no todavía? Oye, la verdad es que estoy pensando bien. Déjeme. Porque justo vine con zapatos de seda, mira. Déjeme. De gamuza. Ah, de gamuza. Pues sí, zapatos de seda. No, de gamuza, perdón, no de seda, de gamuza y tengo que limpiarlos. La fórmula que usó Michelle estuvo súper buena con mayonesa. La mía sí funcionó, pero no tanto. Lo que pasa es que con la fórmula de Michelle es más para sacar brillo. Ya, la mía en cambio sí era como para quitar las impurezas. Oye, y vale la pena recalcar que no es que el zapato ya queda todo oloroso a mayonesa. Para nada. Nada, normalito. O sea, si es que huele el zapato, seguramente lo era algo, ¿qué? Pero eso pasa. Claro. Contrarresta de que huele a mayonesa y no otra cosa. Contá que huele a mayonesa y no a cachitos. Buen chiste, estuvo bueno. Oigan, y no siempre gana Michelle, yo también he ganado algunas. Parece esto no es una competencia, esto es un servicio para la ciudadanía. Totalmente. Es verdad, es verdad. Nosotros solo estamos aplicando fórmulas que nos escriben a través de las redes sociales. Escogemos dos y manos a la otra. Así es, solo oigan. Por molestarte, Yayo. ¿Cómo? Es solo por molestarte. Cuéntanos qué nos hacemos. Ah, sí, yo sé. Mañana, mucha atención a todos nuestros televidentes porque desde España nos visitan los Vivanco. Así que a Melina, a Silvia ya deben estar alistando el atuendo, la cachina, para seguramente llegar imperifoliadas a cautivar a estos españoles, a estos seis hermanos, ¿ah? Pero desde la semana anterior nos estamos preparando ya para recibir. Y es que son bien guapos. Y Michelle tenía microondas y no quiso irse. La cancelé. Yo soy un Vivanco más, así que tengo que a ver, el zapateo, por favor. Rápidamente, Daniel, nos despedimos. Simplemente para informarles que se viene así de Cabify, porque viene Cabify Express, que son a hacer motos para hacer mensajería, entrega, etcétera, etcétera, y las tarjetas de débito. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido. El Express tú lo lanzas ya cuando llegas a un cierto nivel de crecimiento, que en menos de un año aquí en Ecuador lo logramos. Entonces, súper contentos. Antes del año que tenemos planeado, al octavo mes, ya tenemos planeado lanzar aproximadamente un mes. El Express, que es el mismo servicio de Cabify con motos, espéralo pronto. Y más importante todavía, para
la gente hoy en día que nos dice, oye, Cabify me encanta, pero no puedo usar por el tema de la tarjeta, débito. Vamos a lanzar débito aproximadamente igual en el periodo de un mes y ya con eso la gente que no tenía tarjeta de crédito lo puede hacer. Muchísimas gracias, Daniel. Felicitaciones gracias, por todo. Gusto, ¿eh? Y si usted quiere ser parte de Cabify, quiere poner su auto al servicio, pues ingrese a la página www.cabify.com. Exactamente, cabify.com y con eso ya puedes empezar a hacer uso de tu Cabify. Ahí está, unos ingresos extras. A nadie le cae mal, señores. Yo me despido desde acá. Nos vemos el día de mañana. Recuerde, Café TV mañana con los Vivanco. Un abrazo enorme y un feliz martes. Y chao. Con un Vivanco más. Gracias, gracias. Gracias, mi querido Yayo. Nos vamos. Gracias por toda la info, Yayo. Te mandamos un besote desde acá. Gracias, chicos. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Recuerden que estamos mañana a las 8:30 de la mañana por la señal de Ecuador TV. Un abrazo enorme a todos. Nos vemos. Chau, 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 chau. A ver, ¿cómo es? Estamos preparándonos.